Los operativos buscan que los conductores cumplan con las normas de movilidad para de esta manera prevenir accidentes de tránsito. Están realizando los operativos en aras de recuperar el centro de Ecopetrol. En este momento lo estamos realizando aquí en la vía la puerta del 11. Sí, estos operativos se van a llevar constantemente en diferentes sitios de la vía del centro a Barranca Bermeja. Y con alas de hacer la recuperación y también ejercer el control de tránsito en este sector que lo tenemos, por cierto, lo tenemos muy olvidado. En el operativo realizado en conjunto con el Ejército Nacional, varias personas fueron sancionadas por no llevar los documentos de los vehículos al día o por no portar los elementos de seguridad al momento de conducir. Se han tomado diferentes centros de control, Policía Nacional, Ejército. Hoy en estos momentos lo estamos realizando con el Ejército Nacional, con el batallón allá del centro de Ecopetrol. Entonces, por más que se hagan los operativos y los controles con diferentes autoridades, siempre vemos que hay personas que no quieren acatar las normas ni el comportamiento en las vías. La vía que del centro conduce a Barranca Bermeja durante este año ha sido una de las que más ha dejado personas muertas por accidentes de tránsito.